Hola, muy buenas tardes, amigos de GSTV. Como ya saben, este programa es de nuestros alumnos, donde los alumnos son las estrellas. Y bueno, el día de hoy nos acompaña unas chicas y el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 83. A ver, nuevamente, creo que, bueno, hay un pequeño errorcito en la cámara, pero bueno, vamos a gritarlo bien fuerte y parejitas, que se escuche fuerte, chicas. Estamos con la Escuela Secundaria Tinca número 83. Muy bien, chicas, a ver, cuéntenme, ustedes son de la Tinca 83, ¿en dónde se encuentra su escuela? En la calle 6, esquina con Puebla, sin número. Ok, muy bien, cuéntenme, chicas, ¿qué les ha parecido? Bueno, antes de poder comenzar, nos expliquen, esta experiencia que tienen en la escuela Tenca. Cuéntenme, más bien, preséntense. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Jennifer. Jennifer. Yo me llamo Karen. Yo me llamo Carla. ¿Y el profesor? Yo soy el profesor Marco Antonio. Ok, chicas, ahora sí cuéntenme. ¿Qué les ha parecido esta experiencia de estar en la escuela secundaria Tenca número 83? Es una experiencia muy bonita porque vas conociendo amigos, vas conociendo maestros muy buena onda y es algo que te llevas en un recuerdo muy bonito. Ok. Bueno, la secundaria es una etapa muy bonita porque, como dijo mi compañera, vas conociendo a muchos compañeros y amigos y maestros que te enseñan muy bien, bueno, en mi opinión. Bueno, yo creo que es una experiencia muy bonita porque te empiezas a desarrollar y empiezas a conocer a nuevas personas que se vuelven importantes para ti y te das cuenta de que todas las decisiones que tomes serán buenas para tu futuro o te van a hacer daño. Exactamente. ¿Recuerdan el primer día que llegaron a la escuela? Sí. ¿Cómo fue? Fue algo muy raro porque entras al salón y ves que no conocías a tus amigos desde la primaria o unos que ya se quedaron ahí en la secundaria y los sigues viendo, pero fue muy raro porque cuando yo entré, uh-huh, no había ninguno de mis compañeros que iban a la primaria ahí en esa escuela. Okay. ¿A alguno de ustedes sí les tocó estar con unos ex compañeros de la primaria? No. A mí no. ¿No? Bueno, yo cuando entré fue un poco incómodo porque todos se te quedan viendo así como no te conoces. Ajá. Y pues tú también te quedas y sientes feo porque o raro porque tampoco conoces a nadie y no sabes a quién hablarle. Bueno, yo tenía mucho miedo porque era una nueva etapa en mi vida, pero hasta eso creo que disfruté mi primer día de clases porque conocí a personas que con el tiempo se fueron haciendo muy importantes en mi vida. ¿Les costó hacer trabajo amigos, amigas? A mí no. Ok, ¿por allá? A mí sí, porque no hablo mucho, bueno, cuando no conozco a nadie soy muy tímida. Bueno, a mí no me costó mucho trabajo porque a mí me gusta como que hablar con muchas personas y hacer nuevos amigos. Ok, ¿y cómo les fue en la semana del PAME? Ok, o a las personas, bueno, a los nuevos alumnos que están a punto de ingresar a la escuela, ¿qué les dirían que es el PAME? El PAME es como una semana de que te vas acoplando a la escuela y vas conociendo a tus amigos. Ok. Bueno, yo digo que el PAME hay que aprovecharlo igual para conocer amigos, ver con quién te vas a juntar en el recreo y conocer la escuela. Bueno, yo creo que el PAME es para que conozcas a tus maestros y te vayas dando una idea de cómo va a ser la secundaria y si te va a gustar o no. Okay. Y hasta el momento, de estos 3 años, ¿cuál es la materia que más les ha gustado o que más les facilita? A mí la de español me ha gustado mucho porque voy aprendiendo sobre la literatura y cómo hacer una historieta y cosas así. A mí la que más me ha gustado ha sido física porque hemos experimentado mucho con el maestro. Bueno, mi materia favorita es español porque mi maestra ha sido muy buena explicándome todo y también ha sido como una persona que ha influido mucho en mis decisiones y me ha apoyado en situaciones difíciles para mí. Ok, ¿y las tres van en el mismo salón o van en distintos salones? No, yo voy en tercero I. ¿Tercero I? Yo voy en tercero G. Y yo también voy en tercero G. Ok, muy bien, chicas, a ver, cuéntenme...
¿Van en qué laboratorio están o taller más? Yo estoy en el taller de ofimática. ¿Ofimática? Yo estoy en contabilidad. Yo también estoy en el taller de contabilidad. Ah, bueno, entonces son muy amigas ustedes dos, ¿o más o menos? Sí, yo sí me llevo muy bien con Karen. Muy bien, a ver, cuéntenme, ¿por qué elegiste este laboratorio? Porque ahí vas aprendiendo a escribir en la máquina y a hacer formatos y vas conociendo de las innovaciones desde la máquina de escribir hasta nuestros tiempos. ¿Y va algo relacionado con lo que quieres estudiar saliendo de la secundaria o nada que ver? No, porque yo quiero estudiar médico forense. Médico, no, nada que ver. Bueno, pero te va a ayudar en realizar tus tareas o reportes, ¿no? Ah, sí. Yo uso la contabilidad para ayudar a mis papás en los pagos de la luz y del agua. Ok. Pues yo escogí el taller de contabilidad porque me gusta administrar todo y pues creo que aparte de aprender a administrar tu dinero y situaciones así, también aprendes a administrar como tu vida. ¿Y en su caso sí va algo relacionado con lo que quieren estudiar posteriormente? No. ¿Qué quieren estudiar? Yo quiero estudiar medicina. ¿Medicina? Yo quiero estudiar ciencias sociales. Ciencias sociales. ¿Y por qué? A ver, cuéntenme, chicas, ¿qué les llamó la atención sobre estas carreras para estudiar? Ay, a mí me llamó la atención porque a mí me gusta analizar los cuerpos que ya están muertos y quitarle los órganos para donárselos a los que más necesitan. Bueno, creo que yo con la sangre no soy muy que me llevo, pero bueno, por allá. A mí me gusta explorar partes del cuerpo, bueno, me gusta aprender sobre ello. Siento que si estudio esa carrera me va a gustar mucho. Pues a mí me gustó porque trata como de la onda que soy yo. A mí me gusta como que platicar muchas con las personas y hacer nuevos amigos y así. Y por eso yo quise esa carrera. Ok. ¿Qué es lo que más recuerdan de estos 3 años? Bueno, malo, chistoso. Lo que les haya ocurrido o que más recuerdan durante esos 3 años. Yo recuerdo en estos 3 años cuando entré por primera vez a la secundaria y conocí a mi amigo Daniel, okay. Que fue muy gracioso porque le gustó el color moradito. Ok. Bueno, yo recuerdo cuando entré a segundo, conocí a esta Carla y de hecho ella fue la primera que me habló y me cayó muy bien. Y también conocí a Dairon, que es mi mejor amigo, y a Mariana. Bueno, yo lo que recuerdo mucho es que en primero casi yo no tenía amigos porque eran muy payasos conmigo y cosas así. Pero después llegó una compañera que se llama Pamela y pues me empecé a juntar mucho con ella y se convirtió en mi mejor amiga. Y también Karen. Bueno, y a ver, vamos a preguntarle al profesor. Profesor, ¿cómo son estas chicas en la escuela secundaria Tinker 83? Bueno, pues yo creo que... La verdad, ¿eh? Yo creo que cada una tiene sus propias virtudes. Son chicas que se caracterizan por su carisma, porque son chicas automáticamente, se podría decir, dedicadas. Les gusta bastante la escuela, son muy atentas. Como todo adolescente, pues les gusta jugar, andar en sus cosas de Facebook y sus modas, pero son chicas muy muy buenas. ¿Usted imparte la materia de...? Español. Con razón, te gusta. Sí, ¿verdad? Yo creo que quiere ahí que le ayuden unos puntitos, ¿verdad, profesor? Chicas, a ver, cuéntenme más, ¿qué experiencias se llevan de haber estado en la escuela técnica número 83? Yo me llevo las experiencias de mis compañeros porque son buena onda, y las de mis maestros porque me han enseñado cosas que no me habían enseñado en la primaria, y ahorita me están enseñando cosas que voy a ver en la preparatoria. Ok. Yo me llevo la experiencia de cómo convivir con personas diferentes, que tienen diferentes pensamientos a mí, y también las enseñanzas de los profesores. Bueno, yo me quedo con la experiencia de que, pues, para mí fue una etapa positiva porque aprendí a tomar decisiones por mí misma y me gustó mucho esta etapa porque conoces a nuevos maestros y nuevas personas. Ok, y ya saben en qué, bueno, volviendo a lo de esta nueva etapa que viene para ustedes, ¿en qué escuela se van a quedar? ¿Cómo les fue en el examen? Bueno, pues ahorita todavía no hemos hecho el examen porque es hasta el 24 de junio. Oh, okay. Pero yo me quiero quedar en la prepa 2. ¿En la prepa 2? Yo me quiero quedar en la prepa 6 o igual en CCH Oriente.
Yo me quiero ir a la prepa 6 o a la prepa 7. ¿Algunos de ustedes, bueno, en esto que van a estudiar, sus hermanos o algún familiar, tienen algo relacionado con esto o en qué influyó en poder estudiar esto? No, porque mi hermana está estudiando en un DGTI y yo siempre he querido estudiar en las prepas de la UNAM. Okay. Mi prima ya se va, bueno, ya terminó su carrera, ella estudió odontología, igual vio esto de anatomía y todo eso y pues me llamó la atención a mí. Bueno, a mí me llamó la atención esta carrera porque mi madrina se graduó de esto y yo veía todas las investigaciones que tenía que hacer y cosas así y pues me gustó mucho. Okay. Chicas, ¿ustedes cómo les dirían a sus compañeros, bueno, que ahora van de nuevo ingreso, que eligieran esta escuela para poder estudiar la etapa de la secundaria? Que elijan esta escuela es porque aquí vas, te llevas muchas experiencias bonitas y es una de las escuelas que tiene mejor promedio y por eso yo entré aquí. Okay. Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho esta escuela porque igual me la recomendaron porque hubo algunos amigos y familiares que salieron de aquí, pero yo digo que no es la escuela, sino que es el alumno el que tiene que echarle ganas para salir con un buen promedio. Bueno, yo les diría que escogieran esta escuela porque hay muy buenos maestros y conoces a personas que te van a agradar y que te van a apoyar cuando los necesites. Bueno, ya les preguntamos algo a ustedes, vamos a preguntarle algo al profesor. Usted, profesor, ¿cómo o qué se siente estar en la escuela secundaria técnica número 83 y formar parte de lo que son secundarias técnicas? Pues para mí ha sido una experiencia muy grata. La verdad, trabajar en escuelas secundarias técnicas, yo soy alumno de secundarias técnicas, entonces siempre fue mi meta, técnicas, y la verdad es, aparte de que es muy grato, pues la verdad, muy bonito es la experiencia de trabajar en la escuela secundaria técnica 83, hay muy buen equipo de trabajo, los alumnos, más que verlos, se podría decir como solamente, pues los, válgase la redundancia, los alumnos, los vemos como si fueran parte de nosotros mismos. Ha sido uno de los ejes que la escuela ha manejado, muy independiente de solamente ser alumnos, son humanos, entonces tratamos de comprenderlos. Muy bien, chicas. Y bueno, ya casi bueno estamos a punto de terminar este programa, pero quisiera preguntarles algo. Ya las escuelas, la escuela y el profesor, los profesores que tuvieron, les dieron muchos conocimientos para esa nueva etapa. ¿Ustedes qué le dejan a esta escuela como legado? Le dejo mis calificaciones porque los maestros son buena onda. Yo con todas mis materias he sacado buenas calificaciones y es muy fácil adaptarte a las materias. Yo le dejo mi agradecimiento a todos mis profesores porque con ellos igual he sacado muy buenas calificaciones, bueno, yo considero. Y sí, les agradezco mucho por sus enseñanzas. Bueno, yo creo que les dejo también las gracias y pues mi cariño, porque pues me apoyaron en muchas situaciones y más aparte te enseñan cosas que tú no conocías y experimentas nuevas cosas. Okay, muy bien. Chicas, como les decía, ya estamos a punto de terminar. Quisiera que ustedes mandaran algún saludo, ya sea profesor, amigo, familiar, a quien ustedes deseen. Así que bueno, los micrófonos ahí están para ustedes, así que comenzamos por este lado. Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi amiga Fernanda, que me ha apoyado en todo, y a todo mi grupo de tercero I y a mis profesores. Okay. ¿Alguno en especial o a todos? En especial a mi profesora Karen. Yo le mando un saludo a todo mi grupo, que es el tercero G, a mis maestros, especialmente al profesor Reinaldo de contabilidad y a mi mamá. Yo le mando un saludo a mi directora, nuestra subdirectora, a mis maestros, en especial a mi maestra de español y pues a mis papás. Profesor, ¿algún saludo que quiera enviar? No, pues nada más un saludo a todos mis compañeros de trabajo y a mi directora. Ok, bueno, yo también quisiera mandar un saludo y agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que
que es director general de educación secundaria Tinca aquí en la Ciudad de México, que es el que nos da todas las facilidades para poder realizar tanto este programa, tanto en radio como en televisión. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera recordarles que estuvimos con la escuela secundaria Tinca número 83. No, a ver, nuevamente, para que quede bien claro, estuvimos con la escuela secundaria Tinca número 83. Bueno, hasta la próxima.